Hola, ¿qué tal? Pues estamos arrancando ya otro programa donde las estrellas son precisamente pues nuestros alumnos. Y hoy tengo el gusto, porque nos acompañan aquí en el estudio, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 19. Ah, los agarré dormidos. A ver, va de nuevo. Como que nada pasó. Los chicos de la técnica número 19. Ahí están ellos. Bueno, y nos traen algo muy interesante. Es un proyecto que me gustaría que nos presentaran, que nos hablaran. Pero antes, quiero que los conozcan, quiénes son cada uno de ellos que nos van a acompañar en este programa. Vamos a empezar. ¿De qué lado, por favor, nos dices tu nombre? Hola, yo me llamo Luis Daniel. Ok. Buenas tardes, yo me llamo Wilhelm Franek. Hola, buenas tardes, yo me llamo Víctor. Buenas tardes, yo me llamo Julio César. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver, ahora sí que como dicen por ahí, ¿por dónde empezamos, chicos? ¿Qué es lo que nos vienen a mostrar, por favor? Esto ahorita le venimos a mostrar, cómo se hizo un tipo de prototipo de casa-habitación. Ok. Entonces, esta maqueta está representando una casa, un departamento. Una casa, perfecto. ¿Y qué es lo que nos, cuál es la finalidad de elaborar esto? Díganos. De saber usar las energías limpias. Ah, perfecto. ¿Qué es esto de las energías limpias? Las energías limpias son las que no contaminan el medio ambiente y son renovables. Ah, perfecto. Y qué bueno que se esté generando esta cultura, sobre todo en ustedes que, como dicen, es el futuro del mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es importante. Ahora, ¿quién nos empieza a contar cómo está constituido esto, por favor? Nuestro prototipo está hecho de... Utilizamos 4 LEDs en cada habitación, 4 botones pulsadores para simular los apagadores. Y la conexión está realizada en paralelo. Ok. Sí, a veces en unas ocasiones la soldadura resulta ser un poco peligroso para la salud, como irritaciones en los ojos, o algunas alergias. Ok, entonces tiene que ver con cuestiones para el medio ambiente, tiene que ver precisamente con cuestiones de llevar a cabo técnicas de seguridad, por lo que mencionabas de la soldadura. Ustedes, a ver, cuéntenos un poquito, vamos a empezar contigo. ¿En qué grado vas? Tercero. ¿Con tu micrófono? Tercero. Cuando tú llegaste a tu secundaria, ¿habías pensado en este laboratorio o tienes pensado otro? Sí, estaba en este primero. ¿Por qué te llamó la atención este laboratorio en particular? Para realizar conexiones y así ayudar a mi casa. Okay. Eso. Siguiente, por favor. Misma pregunta, ¿a ti qué te llamó la atención de este laboratorio? Pues me llamó la atención por las lucecitas que tiene. Ok, dijiste, eso me interesaría a mí. Uh-huh. Ok, y ahorita cuando tú llegues, en el primer grado, ¿qué fue lo más importante que hiciste en este laboratorio? Pues conectar cables. Perfecto, de este lado, por favor. A mí lo que me llamó más la atención es cómo se hacen las conexiones. A mí me gusta mucho este taller. Me gusta cómo hago las conexiones, cómo va cambiando la electricidad en forma de grado. Y ya. Ok, de este lado, por favor. A mí lo que me llamó la atención de cómo conectar los circuitos eléctricos. Y cuando entré hicimos un tablero de conexiones de una casa normal. Perfecto, entonces aquí tenemos, díganos por favor, explíquenme qué es esto. Esta es una celda solar que alimenta toda la casa. Y este es tu diagrama, supongo, ¿verdad? El plano, para que lo chequen, déjalo así para que lo tome la cámara. Y alguien que me pueda explicar cómo está diseñado. Esto supongo que es lo que tienen desarrollado allá, ¿no? Sí. Por favor, ¿quién me explica? Ese es el croquis de nuestra casa habitación. Sí. Fue por lo primero que empezamos para realizarlo. ¿Cómo íbamos a poner los LEDs y los botones pulsadores? Oigan, chicos, ¿y es difícil llevar a cabo una soldadura? Sí, a veces. Sí, por favor. Sí, a veces, porque la soldadura nada más es para fijar, porque si hacemos la soldadura muy gruesa, no pasa corriente. ¿Nos pueden poner un ejemplo? Ah, sí, ahorita le hacemos la demostración de una soldadura. ¿Cómo se puede? Por favor, en lo que van preparando esto, platíquenme entonces, este proyecto, ¿cuánto tiempo les tomó llevarlo? Nos tomó 2 semanas porque tuvimos algunos problemas,
Pues por lo mismo que decía él, que pues poníamos la soldadura muy gruesa y no pasaba la corriente. Ok, vamos preparando entonces cómo se hace la soldadura, por favor, lo que seguimos aquí platicando. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Que alguien que me describa, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir? Los pasos a seguir son agarrar el cautín de arriba, poner su punta en la pasta, porque si no, no resbala la soldadura. La soldadura es esta, se queda pegada en la punta y se empieza a quemar y despende olores muy desagradables. Ok, entonces el primer paso es tener cuidado con la soldadura, ¿estamos bien? Cuidado, ajá. Ok, ¿después? Después es poner la punta en la pasta. ¿Para qué se pone la pasta? Para que en la pasta igual no se pegue en el cautín y resbale bien y entonces, pegue en los cautín. Entonces toda la soldadura quedaría en el cautín, ya no podríamos no. Ok. ¿Después? Después ya es poner la soldadura aquí en los cables y ya empezar a soldar. Ok. ¿Lo podemos hacer entonces? Ah, sí. O primero vamos a ver la maqueta. ¿Qué hacemos primero? ¿La soldadura? La soldadura. Okay, por favor. Ok, ahí lo va a hacer su compañero, paso a paso. Yo que tengo muy mal pulso, seguramente no me quedaría eso. Ok, esto que estamos viendo es de las primeras actividades que se llevan a cabo en su laboratorio, ¿o qué otras cosas? No, la primera actividad que llevamos a cabo fue un tablero donde primero conectamos el foco con el enchufe y el apagador. Eso fue nuestro primer proyecto. Perfecto. Bueno, ahí estamos viendo a su compañero. A la gente que no sabemos, que no tenemos idea de esto, ¿cuántas prácticas se lleva de soldadura para poder hacer un trabajo correcto? Se llevan varias veces, varias. Porque a la primera no te sale, te queda una pasta muy gruesa y no pasa la electricidad. Ok, ¿también tiene que ver con la temperatura del cautín? Ajá, también tiene que ver. Cuando ya está bien caliente el cautín, es cuando lo pruebas aquí en la pasta. Ok. Tiene que desprender el humo. Ah, muy bien. El humo. Ahí está el tip, ¿verdad? Ya está caliente. Perfecto. Y ya cuando vas a pegar la soldadura, pones la punta. Ya, le embarramos junto al cautín. Ajá. Pasamos. Ok, ahí vamos a hacerlo despacito para que alcance a ver la cámara. Cuando vemos desprende olores, recuerden que no deben inhalar los olores porque son dañinos para la salud, porque te puede causar irritaciones. Ok. Mareos en algunas personas, alergias. Ok. Ya como vemos, vamos otra vez. Recuerden siempre estar bañando la punta del cautín con la grasa, con la pasta. ¿Hay varios tipos de soldadura? Sí. Ok, ¿cómo eligen para este caso, por ejemplo? Para este caso elegimos la soldadura tipo lápiz, porque el cautín es tipo lápiz. Porque está el cautín tipo bola, ese te deja en círculos. ¿Y el otro que es como una pistola? Ah, es igual, okay. Pero ese te deja la soldadura más gruesa. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, para este tipo en particular de usamos cautín tipo lápiz. Perfecto. Okay. Oigan, chicos, ¿y los materiales que utilizan son caros? ¿Son económicos? El más caro es el cautín. El cautín sí es caro. Y la celda solar. Ok, ¿más o menos cuánto cuesta una celda? La celda solar cuesta en alrededor de 300 y 500. Ok. La máscara. Perfecto. Bien, entonces ya realizamos los... Ya realizamos la soldadura. Perfecto. Y ahora... se supone que cuando es iluminada la celda, ya le brinda la... Ya le brinda la energía. Perfecto. Ok, chavos, ya nos decías de los amarres, perdón, del inicio, de lo primero que hicieron, ahora tenemos esto. Prácticamente, ¿qué es lo que hacen al final del ciclo escolar? El ciclo escolar, hacemos prácticas, tipos de prácticas, repasamos lo que ya vimos y lo hacemos en diversos tipos de prácticas. O sea, vamos combinando las prácticas que ya hicimos. Perfecto. Bueno, vamos hasta ahí al otro lado, por favor. Oye, cuéntanos, a ti en lo que llevas hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu laboratorio? Pues las conexiones. Las conexiones eléctricas y trabajar con las celdas solares. Muy bien. Siguiente, por favor.
A mí me ha gustado la forma de conectarlos, soldarlos y lo más sencillo de cómo conectarlos. Perfecto, por favor. A mí lo que me gusta es hacer las tipo de conexiones, la soldadura y cómo vamos a soldar las piezas. A mí en especial lo que más me ha gustado es este prototipo porque es muy, ¿cómo se dice? Es un poco difícil, pero al final tiene sus ventajas porque ya aprendes a hacerlo en diferentes cosas. Oye, y es importante lo que mencionas porque este es pues parte de tu formación dentro de la secundaria. ¿Te gustaría en el futuro seguir con en esta línea de trabajo o piensas cambiar a alguna otra carrera? La verdad sí me gustaría seguir con esto porque sí me llama mucho la atención de cómo conectar todo. Okay. ¿A ti te gustaría seguir? A mí sí me gustaría seguir, a llegar hasta a saber más alto de lo que ya sé. Muy bien, muy bien. Siguiente, por favor. Sí, a mí me gustaría ser eléctrico o algo así. Ok, por favor. A mí también me gustaría seguir, pero no se sabría qué puede pasar en el futuro. Es cierto, muy cierto. Pero es algo que no te disgustaría. No. Ok, chavos, y platíquenos acá entre nos que nadie nos ve. ¿Qué les decían sus papás o sus mamás ahí en casa cuando llegaban con esto? Ay, no vayas a ser corto, por favor, ¿no? ¿No les decían algo así? Sí, de hecho, mi papá tenía miedo que hiciera corto y se fuera la luz así. Y yo, no va a ser corto, le dije. Está fríamente calculado. Sí. Perfecto. ¿En tu caso? Yo una vez sí hice un corto en mi casa con un zumbador. Y pues me regañaron. ¿Qué fue lo que falló ahí? Pues que conecté mal los cables. Ok, pero es echando a perder se aprende, ¿verdad? Sí, muy bien, claro. Por favor. En mi caso una vez hice un corto que se fue la luz en mi casa. La luz se fue porque conecté mal, estaba soldando una clavija y la punta de la pinza se pegó con el cable y empezó a hacer, y ahí se hizo el corto, se soltó el cable del poste. Okay. Y ahí hizo el corto. En mi caso, pues yo nunca he hecho corto en mi casa, porque yo todo lo que hacía, pues primero lo consultaba con mis maestros y ya de ahí lo llevaba a mi casa. Mira, muy buena estrategia. Digamos que esos fueron los, quizá errores, ¿no? ¿Cuáles fueron los aciertos? ¿No les dijeron, ay, mira qué padre sus trabajos que han hecho? De hecho, primero pues se quejaban por el costo, pero ya después cuando estaba hecho, pues nos felicitaban, porque pues no sabían que podíamos hacer eso. Ok. A ver, chicos, de este proyecto en particular que nos presentan hoy, ya nos dijeron que llevó una preparación y lo ven ya el resultado, pero ¿qué les gustó de llevar a cabo este proyecto o algún otro que les haya gustado en particular de los que han hecho? Pues aprendimos porque al principio no prendía bien todo, okay. Pero ya fuimos analizando bien todo y pues aprendimos cómo conectarlo mejor. Y sobre todo eso, ¿no? Que ustedes tengan la participación en los proyectos, ¿no? Sí. ¿En tu caso? En mi caso nos costó un poco de trabajo hacerlo porque teníamos que sacar los cables para ver qué estaba mal conectado, porque en nuestro caso no quería aprender la serie en okay. paralelo. Chicos, si tuvieran la habilidad, la capacidad, ¿qué les gustaría, pero así como que soñando un poco, imaginando mucho, ¿qué les gustaría poder diseñar? ¿Lo han pensado? Yo sí. Por favor. He pensado diseñar un robot. ¿Un robot? ¿Te gustaría la robótica? La robótica. Perfecto. A mí me gustaría diseñar un carro de carreras, pero ya que funcione bien. Ok, perfecto. ¿Utilizarías la energía solar? Solar, perfecto. ¿De qué lado? Yo igual quería pues un camión. Ah, muy bien. Allá va. Sería construir ya toda una casa con todo y electricidad, o sea, diseñar todo, pues. Perfecto. Bueno, chicos, pues ya saben ustedes que el tiempo en televisión pues se va muy rápido, así es que estamos llegando ya al final de este programa, no sin antes, por supuesto, dejarle las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean ustedes, pues puedan enviar un saludo a sus amigos, familiares, maestros, compañeros, a quien ustedes gusten. ¿Te parece si empezamos de aquel lado, por favor? Yo le mando un saludo a mis papás, a mis amigos, compañeros y profesores que me ayudaron en realizar el proyecto. Bien, por favor. A mí me gustaría mandar un saludo a mi abuela y a mis tíos. ¿Cómo se llama tu abuela? Otilia. Perfecto. Por favor, señor. Ninguno. Ok. A mí me gustaría mandarle un saludo a toda mi familia, pero en especial a mi papá y a mi mamá. ¿Cuáles son sus nombres? Mi papá se llama Juan Carlos y mi mamá se llama Esperanza. Perfecto. Bueno, ¿tienen director, directora?
Perfecto, pues háganle llegar un saludo por favor a nombre de la Dirección General y por brindarles la oportunidad de venirnos a presentar estos proyectos, ¿no? Yo también quiero agradecer por supuesto al licenciado Manuel Salgado Cuevas, Director General de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Están detrás de cámaras nuestros compañeros y es el momento en que la gente del estudio le brinda un fuerte aplauso a los chicos, por favor, fuertes aplausos para ellos. Que no escuche el aplauso, gracias. No te vayas de la señal de DGES TV, recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta pronto. Despídanse chicos. Hasta luego.